Hay problemas con la vacuna de Sputnik. Al parecer, los Estados Unidos no van a permitir el ingreso de extranjeros que estén inmunizados con esta vacuna. Hola a todos, soy el Dr. Beller y en este video te quiero aclarar todo sobre este asunto, sobre esta noticia que impactó realmente al mundo, y también quiero aprovechar para contarte qué hay de nuevo. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos vacunamos solamente con una dosis de la Sputnik? ¿Sigue siendo efectiva? Esto está ocurriendo en muchos países, como por ejemplo la Argentina. O también te quiero contar, ¿estamos protegidos contra las nuevas variantes? También te quiero contar si es posible combinar las vacunas, como por ejemplo, me puse la primera dosis de AstraZeneca y no hay la segunda dosis, ¿puedo utilizar Sputnik? Quédate hasta el final y te voy a aclarar todo esto y mucho más. Comencemos entonces con esta noticia. A partir de noviembre, el gobierno de los Estados Unidos anunció que va a comenzar a permitir la entrada de extranjeros al país. Pero el gobierno exige que los que van a ingresar al país tengan completo el calendario de vacunación, como una especie de pasaporte de vacunación. Ahora, lo importante de esto es que estas vacunas tienen que estar obligatoriamente aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Y esto, tristemente, no incluye la vacuna de Sputnik. Ellos incluso refuerzan que cualquier vacuna aprobada por la OMS sería válida para ingresar al país, independientemente del país en donde ocurrió esa vacunación. Además del pasaporte de vacunación con calendario completo, los que van a viajar también van a necesitar presentar un resultado negativo de un hisopado, o sea, del test de PCR, hecho dentro de las 72 horas antes de ingresar al avión. Los que cumplan con estos criterios no necesitarán hacer cuarentena cuando lleguen al país. Fíjense qué importante y la gran ventaja de estar vacunados. El mismo problema que enfrentan las personas que van a viajar a los Estados Unidos también ocurre con las personas que quieren viajar a Europa y están vacunados con Sputnik, ya que para ingresar en los países europeos se requiere el pasaporte de vacunación aprobado por la OMS o por la Agencia Europea de Medicamentos. ¿Y cuáles son estas vacunas aprobadas por la OMS? Bueno, tenemos la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, la vacuna de Sinopharm, la vacuna de Sinovac o CoronaVac y también la vacuna de Johnson & Johnson, que es la de Janssen. ¿Y por qué la OMS no aprueba la vacuna de Sputnik? Bueno, esta vacuna se utiliza muchísimo en países de Latinoamérica. Incluso en mi país, en Argentina, es una de las que más se aplica. A mí me gusta mucho, yo le tengo bastante fe. Pero independientemente de lo que yo pueda creer sobre esta vacuna, según una entrevista que se le hizo a un alto funcionario de la OPAS, Organización Panamericana de la Salud, cuando los inspectores de la OMS visitaron Rusia, específicamente las plantas de fabricación de esta vacuna, encontraron algunos problemas en los protocolos de esterilización de estas plantas, lo cual podría provocar problemas graves de contaminación. Según ellos, estos protocolos de fabricación no estaban de acuerdo con las mejores prácticas de higiene de esterilización. Y dijeron que tenía infracciones. Y esto es lo que se sabe hasta el momento. No tengo mayores detalles. Ahora, yo sigo pensando que esta vacuna es muy buena realmente. Si ustedes recuerdan, en los ensayos clínicos de fase 3 mostró tener una eficacia de 91.3% en aquella época. Esto fue una de las mayores eficacias reportadas en el mundo. Incluso sin mostrar efectos adversos significativos. Hasta la fecha de hoy no fueron reportados casos de alergias graves, por ejemplo, con esta vacuna. Tampoco fueron reportados casos de hospitalización o internaciones tras aplicarse esta vacuna. Otra ventaja es que es muy barata. Cuesta menos de $10 la dosis. Incluso para transportarla y almacenarla es muy fácil. Se la puede conservar en la heladera entre 2 y 8 grados, lo cual es muy importante si queremos llevar al interior de los diferentes países donde es difícil acceso y lo cual resulta muy ventajoso tener esta facilidad de almacenamiento. Se la aplica en 2 dosis separadas por 3 semanas intramuscular. ¿Y cómo está compuesta esta vacuna? Para algunos especialistas,
La forma en que fue hecha también es una ventaja. ¿Por qué? Porque es una tecnología antigua, se la conoce mucho y se tiene mucha experiencia de cómo funciona. En este caso, la vacuna combina dos adenovirus, que es el virus que causa el resfriado común en nosotros. Estos adenovirus están modificados genéticamente, o sea, son recombinantes, y dentro de ellos se introduce el material genético del coronavirus. O sea, el adenovirus funciona como un vehículo que va a transportar y va a proteger al material genético del coronavirus dentro de nuestro cuerpo y lo va a entregar en las células. Fíjense acá, el adenovirus liberando el material genético del coronavirus dentro de nuestras células para de esa forma estimular la formación de anticuerpos y de otros tipos de inmunidad para neutralizar al SARS-CoV-2. ¿Y qué hay de nuevo con esta vacuna? Bueno, en enero del 2021, los investigadores anunciaron un ensayo clínico en donde se estaba estudiando lo que ocurre al aplicar solamente una de las dosis. Yo les había dicho anteriormente que esta vacuna combina dos adenovirus, el AD5 y el AD26. Ahora, ellos están estudiando para ver qué pasa si se aplica solamente el AD26, o sea, una dosis. Y a esto lo llaman de Sputnik Light, lo cual es muy parecido a lo que se hace con la vacuna de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. ¿Y por qué esto es importante? Porque es lo que ocurre en la práctica. En Argentina, por ejemplo, es muy frecuente que te llamen a que te pongan la primera dosis de Sputnik y que después pasen los meses y no te llamen más. Entonces la gente se pregunta constantemente, ¿estoy formando anticuerpos? ¿Cuál es la efectividad? ¿Estoy protegido o no? Bueno, datos publicados recientemente por el Ministerio de la Salud de la Argentina mostró que tras aplicarse solamente una dosis de Sputnik, lo que podríamos llamar de Sputnik Light, mostró tener una efectividad entre 78 y 83%. Esto incluso entre ancianos, entre más de 40.000 ancianos de 60 a 79 años. Fíjense lo que les estoy diciendo acá, qué importante que es entender. Les voy a traducir en palabras más simples. Cuando te aplicas una sola dosis de Sputnik, la efectividad puede llegar a 83% aproximadamente. O sea, estás protegido con una sola dosis. Fíjense que estos datos, yo les dije que fueron obtenidos al analizarse lo que ocurrió con más de 40.000 ancianos. En los ancianos, nosotros sabemos que la formación de anticuerpos puede ser menor. Si vos sos más joven o no tenés enfermedades crónicas y te pusiste Sputnik, quizás la efectividad sea aún mayor, quizás estés aún más protegido. Es esto lo que te estoy queriendo decir. Aplicarse una sola dosis de Sputnik, según estos datos del Ministerio de la Salud de Argentina, la efectividad es mayor que incluso con dos dosis de otras vacunas conocidas. Otra cosa que hay de nuevo es que se la está estudiando en forma de vacuna de Sputnik intranasal. Ya se están realizando estudios en animales, o sea, está en fase preclínica. Y en la brevedad van a comenzar los estudios en humanos. ¿Se puede combinar la vacuna de Sputnik con otras vacunas? Por ejemplo, te pusiste AstraZeneca y no hay segunda dosis. ¿Te podés poner Sputnik? Bueno, actualmente ya se está estudiando combinar AstraZeneca con Sputnik o Moderna con Sputnik o incluso Sinopharm y CanSino con Sputnik. Por ahora no hay muchos detalles, pero un anuncio publicado por el gobierno de Rusia dijo que hasta el momento lo que se sabe es que la combinación es segura, no aumentó la tasa de efectos adversos o no hubo efectos adversos que no fueran esperados. Me gustaría tener más datos, pero todavía no sabemos la cuestión de la efectividad y todo eso. Veamos ahora lo que ocurre con la vacuna de Sputnik y las variantes del coronavirus. Y esto es importante que sepamos, porque cuando la vacuna fue diseñada, no existían todas estas variantes, o la habían quizás en mucho menor medida. Entonces, si te pusiste Sputnik, actualmente estás protegido contra todas las mutaciones que circulan. Bueno, contra la variante alfa, que es aquella que se originó por primera vez en el Reino Unido, el único estudio publicado que hay sobre este tema mostró que continúa siendo efectiva. Sí, es efectiva. Incluso
la capacidad de los anticuerpos para neutralizar a esta variante mostró que continúa siendo muy alta, muy efectiva. O sea, no cambió la capacidad de la vacuna de protegernos cuando se analiza a esta variante. Veamos qué ocurre con la variante Beta, aquella que surgió por primera vez en Sudáfrica. Según estos datos, contra esta variante disminuye la eficacia. Mostró que la capacidad de los anticuerpos generados por esta vacuna para neutralizar a esta variante se reducen por lo menos 3 veces. O sea, acá pierde un poco de eficacia. Con respecto a la variante Gamma, aquella originada por primera vez en Brasil, también pierde un poco de eficacia. Acá se reduce aproximadamente 2.8 veces. Y contra la variante Delta, que es la mutación, la variante dominante en este momento en varios lugares del mundo. Incluso nosotros sabemos que este virus acá, esta variante del virus, mejor dicho, es más contagioso, ¿eh? Más contagioso que otros virus como por ejemplo el del ébola, el de la gripe española, los virus que causan resfriado común, que el MERS, que el SARS. ¿Esta vacuna nos protege? Bueno, acá la capacidad de los anticuerpos para neutralizar a esta variante también se reduce. Por lo menos 2.5 veces. ¿Qué quiere decir todo esto en castellano? Que quizás la vacuna pierda un poco de eficacia para protegernos contra estas 3 últimas variantes. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cómo se traduce esto en la vida real? Si me expongo a estas variantes, ¿voy a estar protegido? Bueno, tristemente no tengo esa respuesta, porque estos estudios fueron solamente experimentos que se hicieron con modelos del virus en laboratorio y pseudovirus. Este estudio no permite que nosotros saquemos algunas conclusiones, como por ejemplo, si esta reducción de la eficacia se traduce en mayor cantidad de casos sintomáticos o va a traducirse en mayor cantidad de casos graves. No lo sabemos, no podemos sacar estas conclusiones. Lo que los autores del estudio creen es que quizás la capacidad de protegernos contra casos sintomáticos se reduzca, pero la capacidad para protegernos contra casos más graves permanezca muy alta. Y por último, a partir de estos datos, ¿podemos comparar la eficacia de la Sputnik con otras vacunas? No, tristemente no. Este estudio no fue diseñado para eso. No podemos tampoco sacar estas conclusiones. Hoy en día yo no te puedo decir si Sputnik es mejor que Pfizer, Moderna, Sinopharm. No sabemos esto. Se necesitan más estudios. ¿Qué es lo que yo te puedo decir por el momento? Es que creo que es una vacuna realmente muy buena. La eficacia en los ensayos clínicos fue muy alta. La efectividad actual, incluso con una sola dosis y en pacientes más ancianos, sigue siendo muy alta. Se la está pudiendo combinar con otras vacunas y no produce grandes efectos adversos. Y tiene todas las otras ventajas que les dije anteriormente, como que es una tecnología conocida antiguamente, es barata, fácil de transportarla. Si te pusiste Sputnik, por el momento te puedes sentir muy seguro realmente. Apenas tengamos más datos disponibles sobre todo esto, vamos a actualizar el video. Espero que te haya gustado y resultado informativo. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para que apenas publiquemos un video, vos te enteres y lo puedas mirar. Déjame tu comentario y tu duda y no dudes en escribirme por las otras redes sociales si me querés contactar de manera más personal. Nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.